A esta hora nos encontramos con el segundo vicepresidente del Consejo Municipal de Villarrosario, Jackson González. Bienvenido y hagamos un balance de lo que ha sido esta posesión, esta instalación de la primera sesión del Consejo de Juventudes. Bienvenido. Cordial saludo para usted, para todos los prestigiosos medios y las redes sociales que nos ven a través de estos canales. Y de verdad nosotros como Consejo estamos muy complacidos de tener el primer Consejo Municipal de Juventudes acá en nuestro recinto, en nuestra corporación. Reciban un caluroso saludo de parte de nuestra presidenta Maribel García y esperamos que como concejales y como mesa directiva estar prestos a todo el desarrollo de lo que requieran estos consejeros de juventud para que puedan llevar a cabo también sus sesiones y llevar a cabo toda su actividad. Jackson, es un sueño cumplido, ¿no? Porque yo me acuerdo que usted también perteneció a un consejo de juventudes, ¿no? Correcto, en lo personal pues pude participar de los CMJs y de los comités municipales de juventudes. He hecho todo el proceso, digamos, democrático, el cual nos ha permitido llegar acá a ocupar una curul en el Consejo Municipal de Villa del Rosario. Y pues de verdad, a la expectativa, tenemos mucha proyección con estos muchachos, 19 jóvenes que tienen ganas de trabajar por el municipio, tienen algunos experiencia y otros vienen motivados también con la misma ganas de servirle a su comunidad y a la gente que los eligió. De otra parte, Jackson, sabemos que el 1 de febrero ustedes inician sesiones de consejo de ordinarias del 2022, ¿cierto? Sí, es correcto. Estamos con la mesa directiva ajustando algunos detalles para sacar el calendario oficial de las primeras sesiones ordinarias del año 2022. Estamos prestos a una reunión que se va a hacer con la mesa directiva, con el compañero Juan Guillermo y la presidenta Maribel García, para que salga un calendario oficial, lo cual podamos comunicarle a la corporación y obviamente a la comunidad. Importante que la comunidad asista a todas estas sesiones que van a realizar ustedes durante el 2022, ¿no? El Consejo Municipal es una corporación de puertas abiertas, siempre ha estado presto a atender la comunidad, a atender los líderes sociales, a atender los presidentes de junta, siempre estamos prestos a toda la ciudadanía para darle tema y manejo a lo que concierne con el bienestar de nuestro municipio. Pero concejal, el alcalde lo ha anunciado muchas veces, la ejecución de varias obras, vienen mega obras para el municipio. ¿Ustedes como Consejo Municipal están dispuestos a apoyar totalmente a la administración municipal en todo esto que se viene para el municipio? Es desde un inicio en el plan de desarrollo que pudimos liderar desde esa corporación en el cual yo fui el ponente del plan de desarrollo, veíamos obras muy ambiciosas como lo era la canalización del Caño de las Morcillas, como lo era el hospital, como lo era la estación de policía y algunas otras digamos mega obras de las que ha venido hablando el alcalde y hemos venido apoyando. Consideramos que todo lo que sea para desarrollo del municipio va a ser bueno, va a ser positivo para toda la ciudadanía y todos esos programas y todos esos proyectos que está trayendo el señor alcalde a través de sus diferentes gestiones pues van a enriquecer y van a ayudar a generar empleo y a generar el desarrollo de nuestro municipio. Siempre el Consejo ha apoyado las buenas causas, siempre el Consejo ha apoyado los buenos propósitos y siempre esa corporación es un deber civil apoyar todo lo que venga para nuestro municipio. Bueno, muy amable, concejal Jackson. No, muchísimas gracias a ustedes, de verdad, éxitos a todos estos muchachos, complacidos y qué bueno que ustedes estén acá informando.